Lucy, muy buenas noches, gracias por comunicarte. Al contrario. Bueno, contanos cómo está el Pumita en principio y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está faltando para poder trasladarlo. Perfecto. Bueno, desde Perros Perdidos estamos constantemente ayudando, como bien dijiste, a esta familia. Lo que en este momento se está intentando, digamos, darle viabilidad al pedido, a una autorización que tiene que dar la Dirección Nacional de Biodiversidad en conjunto también con Fauna de Neuquén y de Río Negro, porque el tema es el cruce hacia Río Negro, hacia este nuevo lugar, este nuevo hábitat en donde el puma va a estar mucho mejor y también de esta manera por ahí darle un poco de un cierre bien hecho para esta familia, para este hermoso proyecto basado en el amor que fue el refugio de animales Luan. Y bueno, nada, sería lindo también, bueno, a partir de eso, una vez que ya el puma esté en su lugar, seguiremos por ahí con algunas cositas más que quedan, que tienen que ver más que nada con que la señora también pueda ver al resto de los animales que se fueron llevando. Y por ahí, bueno, también tener otras guías, se le llaman guías a estos papeles que estamos necesitando para cruzar de un lado a otro. Y bueno, nada, por eso en un inicio nuestro reclamo era para Lucía Redondo, que es la presidenta de Fauna de Neuquén. Y bueno, cuando Lucía nos comentó esto de que las guías dependen de Nación y de un par de cosas más, bueno, elevamos ya el pedido hacia Biodiversidad de Nación. Bien, ¿y está muy demorado el trámite o viene bien? Es una buena pregunta. Teniendo en cuenta el antecedente del resto de todos los animales que se llevaron, las guías no están en poder de la persona que queda en el refugio, o sea, no tiene ninguna guía de los animales anteriores, así que teniendo en cuenta eso, está bastante atrasado, pero bueno, esperamos primero la guía del puma, que tengamos en cuenta que no es un gato gigante, pero no es tan mimoso, es mimoso, pero no es peligroso, ¿no? Digamos, claro. No es tan, te quería tan, preguntar justo sí. Sobre el carácter del puma, porque las fotos se lo ve bastante tranquilo, uno dice, bueno, es un gatito grandote, pero tendrá lo suyo, ¿no? O sea, y además, quizás para una persona ya de 72 años es como bastante pesado, digamos, estar al cuidado o tener que cuidar a este animal, ¿no? Sí, mira, la persona que de 72 años que queda en el lugar no tiene ningún problema en cuidarlo, a ver, siempre viene cuidándolo hace mucho tiempo. Ahora, sí hay un hecho que sucedió que tiene que ver con que el puma en un momento la agarró del pie a la señora y bueno, pero es por esto del tema diario, ¿no? Claro. De estar siempre ahí, de tener que limpiar la jaula y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, al momento de intentar que deje de sujetarla, hubo que zamarrearlo, correrlo para atrás con unos palos y bueno, la señora ya no puede estar más en contacto con el puma real porque el puma sintió en ese momento el dolor y lo identifica con su cara. Pero más allá de esto, el puma es un animal amoroso, yo siempre que voy lo acaricio. Por mucho tiempo todos los colegios que pasaron por Luan tuvieron la oportunidad de verlo. Y la verdad es que nunca hubo ningún tipo de problema. No creo que lo vaya a ver tampoco, ¿ok? Esto está trascendiendo porque, bueno, ya post-pandemia esto no da para más. Entendemos quizás nosotros como organización que la gente de Fauna está poniendo lo mejor de sí para poder hacerlo antes posible, pero bueno, la burocracia siempre gana. Y ya, bueno, los tiempos apremian a tener un movimiento, porque el puma también va a estar mejor en otro lugar, mucho más cuidado, por más cantidad de gente. Y bueno,
obramos porque el puma esté bien. Claro, justo pensaba, ¿no? Porque allí quedó solito, digamos, al lugar donde lo van a trasladar. ¿Va a tener posibilidad de estar con otros animales? Por lo menos, obvio, cada uno en su jaula, no sé cómo será el hábitat, pero por lo menos más rodeado de otras especies, o va a seguir solito como está ahora? No, va a estar con otras especies, no va a ser el único animal en el lugar. Tengo entendido que es un refugio también al lugar donde se está trasladando, en la ciudad de Cipolletti, y la jaula ya fue armada, ya está terminada, gracias a gente del colegio veterinario, así que calculo que es muchísimo, no está mal, pero va a ser mucho mejor, va a ser un animal con menos estrés en otro lugar, claro, con más apoyo, mejor cuidado, mejor alimentado. Hoy la alimentación llega cuando llega un camión que trae carne, que se incauta de cenaza, también gracias a la Dirección de Fauna, pero bueno, no era la idea estar en este momento, en 2021, hablando de que el animal todavía está ahí, y que en un primer momento el trato fue otro, fue que se iban todos los animales lo antes posible, y la verdad es que la señora ya viene con un reclamo, y es nuestro reclamo, y en de hoy es el reclamo de la Asociación Civil para que la señora también pueda tener una vida tranquila, que se la merece después de tantos años de haber cuidado y haber luchado con la política de cada momento, ¿no? Uh-huh. Para poder sustentar este lugar en que fue concebido, doy fe de que es por amor. La señora es una proteccionista neta de alma y ha tenido todo tipo de animales. No sé, la anécdota más grande son 500 loros, 500, ¿eh? 500 loros. Así que mirá si no hay amor para dar, ¿no? Ahí. Sí, además, bueno, el refugio Luan era un lugar emblemático, ¿no? Como vos decías, las escuelas, muchísima gente pasaba por allí, así que la señora, como decís, merece ya descansar y el animal estar un poquito mejor. Justamente yo te preguntaba por su carácter, porque estimo que esa soledad, como decís, lo estresa y quizás lo ponga un poco más peligroso, y estar viviendo en otro hábitat puede suavizarlo, dulcificarlo un poquito más. Absolutamente de acuerdo, y bueno, lo único que pedimos es que si puede entrar a las redes sociales de Perros Perdidos, tanto a nuestras páginas de Facebook, Instagram, a nuestro grupo que tiene más de 50.000, bueno, casi estamos ahora cumpliendo 50.000 usuarios, 48.000 y algo, pero en breve van a ser 50.000 personas en un grupo que se llama Perros Perdidos, _ Neuquén, en donde se participa de una red. Hoy en día ya hay gatos, ya hay tortugas, ya hay animales exóticos también que se buscan, se dan en adopción, o consultas simples de un ala, y ahí estamos también con campañas de concientización. Nosotros estamos constantemente tratando de ayudar. A nosotros esto nos llega por parte de una de las personas que nos ayuda y que está con nosotros desde ya hace un tiempo, que es Rolo, que le mando un abrazo. Y bueno, la idea siempre es ayudar. Y mirá si habrá problemáticas en Neuquén para que necesitan de ayuda, que estamos ahora ayudando un puma, cosa impensada para nosotros, pero bueno, vayan a las redes, compartan, participen de nuestras firmas, estamos pidiendo firmas para este caso puntual con un change.org, lo van a encontrar también cuando entren, y bueno, nada, invitamos a todos a que participen como puedan, firmando, compartiendo, todo ayuda en este caso para que nos escuchen desde Nación y podamos darle una resolución rápida, lo antes posible, a Panchito, que se lo merece. Muy bien, Mauro, ojalá se resuelva rapidísima esta situación, lleguen esos permisos. Sabemos que es muy difícil todo lo burocrático, y mucho más si no es un organismo que funciona aquí en la zona, pero bueno, ojalá que se acelere y puedan estar todos mejor, Pancho y la señora que lo cuidó tantos años. Exactamente. Te agradecemos un montón el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en las redes de la ONG Perros Perdidos. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Mauro Saldaño, de la Asociación Civil Perros Perdidos, trabajando para que esté mucho mejor Pancho, este puma argentino.